¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días con todos nuevamente. Hola, profesor. Listo, entonces me comentan qué le salió en el dos espejos. Razonamiento matemático, página 73. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le salió el dos espejo? A ver. Miguel es... Correcto, sí, Miguel es profesor. Ok, listo. Entonces, ya está. Miguel es profesor. Ya. Si no le salió, inténtenlo, es bastante similar. Y vamos a la 3, ¿ya? Pero ya saben que Miguel es profesor. Ya, listo. Ya. Profesor, ¿podría hacer un ejemplo de la tabla corta? A ver. Sí, en el problema 2 sigamos practicando. Allí se va a utilizar la tabla corta. ¿Ya? No te preocupes. Ya vamos a llegar ya. Dos problemas más y llegamos. Pero como les dije, ¿no? La mayoría de casos vamos a utilizar la tabla que es de doble entrada porque se aprecia mejor, ¿no? Igual va a haber un ejemplo, no se preocupen. Listo. Entonces en la 3 en rojo me dicen, un obrero, un empleado y un estudiante comentan que cada uno toma una determinada marca de gaseosa. Yo tomo A, dice el obrero. El obrero a José. ¿Ya? Me hablan de obreros, ¿no? Estudiante y comerciante, no. Obrero, empleado y estudiante, ¿no? Y ahí está, obrero, empleado y estudiante. Ya, profesiones, ¿no? Por así decirlo. José, Luis y... A ver, otro nombre por aquí. Y acá está, Mario. Listo. José, Luis y Mario. Ya. Y me dicen de que cada uno toma una gaseosa diferente, ¿no? Ajá. Gaseosas A, B y C. Ya está. Y entonces, ¿qué tengo que relacionar? Parece que son obrero, ¿no? Obrero, empleado, estudiante y sus nombres. O sus nombres y viceversa, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, ¿no? A ver, dice, yo tomo A, dice el obrero, a José. Ya, me hablan del obrero con respecto al nombre. Luego me dicen que Luis... Dice que la gaseosa que no hace doler el estómago es B. Ajá. Ya, entonces a Luis le correspondería tomar, no tomaría B. Ya, el empleado dice, mi enamorada y yo tomamos C porque es mejor. Ya. Entonces el empleado va a tomar C, ¿no? El empleado toma C. Ya. A ver, entonces tendríamos que relacionar, ¿no? Empleado con las gaseosas, ¿no? Empleado con las gaseosas, o mejor dicho, las profesiones con las gaseosas, y a su vez, las profesiones con sus nombres, ¿no? Probablemente sea así. O sus nombres con las profesiones, ¿no? De las dos formas, ¿no? A ver, pongámoslo así. Obrero, empleado, y estudiante. Ajá. ¿Ya pasaron 5 minutos? Sí, ya pasaron. Ya. Voy tomando la foto, ¿ok? Un momentito. A ver. 3,
dos, uno. Y ahí va la foto. Listo. Sexto A. Ahora sí, sigamos. Ya. Entonces, me hablaban de estas personas, ¿no? Obrero, empleado, estudiante, y me dicen que toman las gaseosas ABC. ABC. Ok, y me dicen que los nombres son José, Luis y Mario. Vamos a ponerlo en ese orden. José, Luis y Mario. ¿Listo? Entonces empezamos. Correcto. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que esto que corresponde a las gaseosas, estos son los nombres y estas son las profesiones. Ya está. Ahora sí, empezamos a rellenar. Dice, yo tomo A, dice el obrero a José. El obrero, entonces, no puede ser José. Porque dice, yo tomo A, dice el obrero a José. Ya, entonces el obrero toma A. ¿Está bien? Entonces le doy check. Y por lo tanto, como dice que el obrero le dice a José, José no puede ser el obrero. ¿Está bien? ¿Está bien hasta allí? Ok. Entonces, XXX. Listo. Dice, Luis dice que la gaseosa no, que no hace doler el estómago es B. ¿Ja? Por lo tanto, seguramente a Luis le correspondería la gaseosa B. No, claro, pues no. Sí, está bien. A Luis le correspondería la gaseosa B. ¿Está bien? Ya, este dato todavía lo dejamos por aquí. Ya. No podemos hacer nada con eso todavía. Dice, el empleado dice, mi enamorada y yo tomamos C. Entonces, ¿quién toma C? El empleado. Listo. XX y check. Listo. Ahora sí, creo que podemos volver, ¿no? Dice, Luis dice que la gaseosa que no hace doler el estómago es B. Entonces, Luis tendría que ser el estudiante. ¿Correcto? A ver, lo voy a poner en otro color por si acaso. Luis dice que la gaseosa que no hace doler el estómago es B. Entonces, Luis necesariamente tendría que tomar B, ¿no? Y acá está Luis, ¿no? Los nombres acá están. Entonces, acá es check, relleno XX. Listo. Como tengo dos X acá, check acá, X y X. Listo, ahora sí, a la pregunta. Ah, la tercera persona se llama Mario, acá está, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama el estudiante y qué gaseosa toma? El estudiante toma la gaseosa Luis, B. Y toma B. Exacto, y se llama Luis. Listo, ¿cómo se llama el estudiante? Se llama Luis y toma gaseosa B. Gaseosa B. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en el M está todo X? Ah, perdón. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Acá hago un check. Sí. Ya. Ahí se me fue una X. La emoción, disculpa. Listo. Entonces, en la 3 espejo. A ver, dice... Es la misma. Ya, ¿cómo se llama el estudiante y qué bus toma?
Ya acá les debería de salir, el estudiante es E. No, perdón. El estudiante es Lucas, ¿ya? Es muy similar a este problema. Ya ustedes lo plantean. El estudiante se llama Lucas y toma el bus E, ¿ok? Toma el bus E. Ya, Lucas y E. Eso les debería salir. La tabla es idéntica, ¿ya? Desvía. ¿Cómo? Desvía. Perdón, no te escuché bien. Desviar es de que no se choquen. Okay. Ah, ya, desviar es, digamos, cuando te desvías de la ruta, ¿no? Si te desvías de la ruta es que no vas en esa dirección, ¿no? Ajá, así lo puedes entender. Ya. Listo, entonces ya ustedes lo intentan en tres espejos y vamos al siguiente, vamos al uno. Del sigamos practicando. ¿A alguien le falta copiar por si acaso la 3 en rojo? Sí, profesor, un momento. Ya, listo. Te doy un momento. Mientras tanto, intenten la 3 en espejo, que básicamente es lo mismo. Solo que esta vez ya no te hablan de gaseosas, sino te hablan de los buses. Y, claro, te hablan de otros nombres, ¿no? Pero la tabla les debe salir casi, casi idéntica. Listo, profe. Ya, ¿a alguien más le falta? Levante su manito, a ver. Ya, entonces asumiré que a nadie. Listo, entonces continuamos. A ver. Ah, miren, acá me dan un espacio para solucionarlo. Profesor, yo creo que ese espacio es del problema 3. ¿Cuántas megas? Sí, profesor. Sí, parece. Sí, sí es. Entonces no hay espacio. No hay espacio. Son 30 megas. Ya, no hay problema. Ajá, entonces, vamos. Acá dice, Amelia, Blanca, Carolina y Diana tiene una profesión diferente cada una. Es abogada, contadora, profesora, pintora, pero no necesariamente en ese orden. Ya, listo. Me hablan de 4 personas, entonces las ubicamos acá. Amelia, Blanca, Carolina y Diana. Tienen una profesión diferente cada una. A poner abogada, contadora, profesora y pintora. Listo. Ok, dice, Amelia y la abogada son muy amigas de Carolina. Amelia y la abogada, ¿no? Entonces, la abogada no puede ser Amelia, ¿no? Ni Carolina, ¿no? Porque me hablan de 3 personas diferentes, ¿no? Amelia y la abogada. Entonces, la abogada podría ser o B o D, ¿está bien? ¿Sí? Ya, continúo. Diana es contadora. Diana es contadora. Check. XX. Entonces, la abogada tendría que ser B. Y me falta un dato. La pintora es prima de Amelia. La pintora es prima de Amelia. Eso quiere decir que Amelia no puede ser la pintora. No. Dice la pintora es prima de Amelia. Sí, ¿no? ¿Correcto? Sí. Entonces, la pintora tendría que ser C y la profesora tendría que ser Amelia. ¿Qué profesión tiene Carolina?
Bueno, Carolina tendría la profesión de pintora. Carolina es pintora. Listo. ¿Está bien? ¿Correcto? Lo hice un poquito más rápido, ¿no? No lo hizo con el cuadro de doble entrada, ¿no? No. ¿Doble entrada? Con el cuadro. Sí, doble entrada, doble entrada. Claro, ¿no? Acá están las personas, ¿no? A, B, C, D. Amelia, Blanca, Carolina, Diana. Solo que no le puse sus nombres completos, ¿no? Los abrevié. Y acá puse las profesiones, ¿no? Ya puede continuar. ¿Ya? Sí, teacher. Ya, listo. Entonces continuamos. Dice. Ah, ya. Acá sí va, ¿no? Ya. Beto, Luis y Joyce son ingenieros, cantante y abogado, aunque no necesariamente en ese orden. Ya, listo, me hablan de esas personas. Y dice, se sabe lo siguiente, uno es mudo, el otro dice que ingeniero, cantante, ¿no? Ingeniero, cantante y abogado. Ingeniero, cantante y abogado. Joyce es mudo. ¿Puedo continuar? Ya. ¿Ya? Sí, estoy continuando. Ok. Entonces, colocamos, ¿no? Las personas. Beto, Luis, Joyce. Ya, este tampoco era doble entrada. No, este era, tampoco era tabla corta. Parece que... Bueno, buscaremos. Ojalá que nos encontremos con uno. Son... Cantante, abogado, ¿no? Ingeniero, cantante y abogado. Listo. Ingeniero, cantante y abogado. Ok. Vamos rellenando entonces. Dice que Joyce es mudo, por lo tanto, no sería cantante, ¿sí? No sería cantante. Voy a poner las líneas. Ya está. Ok, dice, Beto no es ingeniero, ni cantante, por lo tanto, Beto sería el abogado, ¿no? Listo, entonces, Luis tendría que ser el cantante necesariamente, y Joy sería el ingeniero. ¿Qué profesión tiene Luis? Luis es el cantante, ¿está bien? Luis es el cantante. Listo. ¿Sí? ¿Todo claro? Imagino que sí. Espero que sí. Ok. Entonces, continuamos, chicos. Un momento, por favor, profesor. Ok, ya. Un momento. Listo, profe. Ya, si a alguien más le falta, me avisa. O levanta la mano. No, nadie. Ya, listo. Entonces continuamos. Dice, Rocío, Carmen, Juana y María tienen los apellidos Alba, Barreto, Delgado y Calvo. ¿Ok? Aunque no necesariamente en ese orden, se sabe lo siguiente. Rocío y Delgado fueron a la casa de Calvo, que vive en Comas. Ya. Me hablan entonces de nombres y apellidos. Ya. Voy a ir leyéndolo. Y voy a ir llenando por acá, ya. Me hablan de Rocío, Carmen, Juana y María. Listo. Con apellidos... que son Alba, Barreto, Delgado y Calvo.
Entonces, por acá, Alba, Barreto, Delgado y Calvo. Listo. Entonces voy haciendo el cuadrito. Listo, rellenamos entonces. Dice, Rocío y Delgado fueron a la casa de Calvo, que vive en Comas. Rocío no puede ser de apellido Delgado, entonces, ¿no? Ya. Fueron a la casa de Calvo, que vive en Comas. Ya, listo. Rocío no puede ser de apellido Delgado. Ese es el primer dato. Luego dice... Profesor, ni de Calvo. Sí, porque dice que fue... A la casa de Calvo. Perdón, sí, es cierto. Fueron a la casa de Calvo. Entonces, no puede ser ninguno de los dos apellidos. ¿Ok? Bien. La siguiente dice, Carmen, Alba y Barreto son secretarias de la pre. Carmen, Alba y Barreto. Eso quiere decir que Carmen no se apellida ni Alba ni Barreto, ¿no? Carmen no es ni Alba ni Barreto. ¿Listo? La primera, no, Carmen, siempre llega tarde porque vive en Ancón. ¿Ya? Ok, Carmen vive en Ancón, sabemos. Ya, Carmen vive en Ancón. Carmen, ya. Alba, Calvo y María se van a jugar bingo los viernes. Entonces, María no es ni Alba ni Calvo, ¿no? María no es ni Alba ni Calvo. ¿Listo? Juegan bingo. ¿Listo? Ya está esta. Ya está esta. Dice, Juan está orgullosa de ser parte de la familia Alba. Listo. Si Juan está orgullosa de estar en la familia Alba, quiere decir que Juan es Alba, ¿no? ¿Listo? Entonces acá, miren, encontramos 3X. Esto tiene que ser check necesariamente. No, encontramos 3X. Esto tiene que ser check. Esto tiene que ser X y este tendría que ser check. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la señorita Delgado? Delgado sería María, ¿no? María. Listo. Entonces sería María. Ahora vamos a poner María. Listo, ahí está el cuadrito. Bien, espero esté claro. Bueno, es un tema bastante sencillo, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, espero sus 20 en los global. Y recuerden presentar la tarea, ¿no? Puntual hasta hoy día a las 9 de la noche. Listo, entonces, ¿seguimos? ¿A alguien le falta copiar? ¿Por si acaso? No, profesor, yo puedo... Profesor, ¿puede enseñarme la respuesta del problema? Ah, claro, ahí está, María. Listo, entonces, continuamos. Vamos a la 4 entonces. A ver. Seguimos. Dice, se sabe que las profesiones de Judith, Elba, Rosa y Keta son profesora, nutricionista, abogada y odontóloga, aunque no necesariamente en ese orden. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Doble entrada, ¿no? Judith, Elba, Rosa y Keta. Judith, Elba, Rosa y Keta. No, las profesiones son profesora, nutrióloga, nutricionista,
perdón. Luego abogada y odontóloga. Correcto. Listo. Entonces hacemos los cuadritos. Y allí. A ver. Dice, Judith está casada con el hermano de la nutricionista y es la mejor amiga de la odontóloga. Por lo tanto, Judith no es nutricionista ni es odontóloga. ¿No? Listo. Dice, Elba y la odontóloga. Elba no es odontóloga, para empezar. Van a trabajar en la movilidad de la nutricionista, ¿no? Entonces, Elba tampoco es nutricionista, ¿no? Listo. Rosa y la profesora visitan a la nutricionista. Rosa y la profesora. Rosa no es profesora, ¿no? Ni nutricionista. Listo. Elba y Keta son amigas de la abogada. Ni Elba ni Keta son abogadas, ¿no? Ajá, la cual está de novia. Listo. Entonces teníamos 3X acá, check. XXX. Luego, acá 3X, entonces check acá. Listo. Ok, otra vez 3X, check acá. Listo. Nos falta acá un check y ya está. ¿Quién es la abogada? J. J es Judith, ¿está bien? Entonces, Judith es la abogada. ¿Listo? A ver, ¿se entendió? Sí, ¿no? Guardamos la misma lógica, ¿no? Si nos hablan de una persona, pues... la marcamos, ¿no? La marcamos como que esta persona está haciendo actividades con otra, entonces marcamos de que no puede ser de esa profesión, ¿no? Y así terminamos de rellenar el cuadro. Ajá, preguntas. La 3 me dice, ya un momentito, ahorita retrocedo. A ver, terminen de copiar y retrocedo un momentito a la 3. Ya, a ver, ¿hasta ahí ya lo tienen todos? ¿Sí? Ya. Espero que sí. La 3 me dijo, ¿no? Ya, acá está la 3. ¿Me avisas si ya lo tienes? ¿Qué me dijo? Hola, ¿qué me dijo? Voy a poner el otro. Ya, un momento. Cabrera, ¿lo tienes? Sí, ya, perfecto. Entonces seguimos. Ya, ahí está el 4. Listo, de nada. Ya, profesor, listo. Listo, continuemos entonces. A ver, ahora me mencionan a Sandra, Blanca y Vanessa. Dice que escogieron un distrito diferente, Lima, Jesús María y Rímac, para vivir. Lima, Jesús María y Rímac. Ya. Y se movilizan utilizando un medio de transporte distinto, ¿no? Bicicleta, moto y microbús. Ya, me hablan de las personas que viven en el distrito y utilizan 3 diferentes medios de transporte.
Ok, entonces los ubicamos, ¿no? Sandra, Blanca y Vanessa. Me dice que viven en tres diferentes distritos, los cuales son Lima, Jesús María, Rímac. Ya, y se movilizan utilizando un medio de transporte distinto, ¿no? Los cuales son bicicleta, moto y micro. Ya está. Entonces, listo. Ya. Listo, entonces vamos con esto. Dice, desde que Vanessa vive en Jesús María, ya no tiene bicicleta. ¿Ok? Vanessa vive en Jesús María y ya no tiene bicicleta. ¿Listo? Entonces rellenamos con las X, ¿no? Luego dice, la que vive en Lince toma dos microbuses y se llama, y no se llama Blanca. La que vive en Lince, ¿no? Cualquiera de estas dos. Dice que toma dos microbuses. Teacher, teacher, pero ahí dice Lince, pero aquí dice Lima. Ah, bueno. Debe ser Lima, ¿no? Debe ser Lima. Profesor, ahí dice Lince. Sí. Ya, debe ser Lima, ¿no? Se refieren a la L, ¿no? Así que tómenlo como Lima, ¿ya? Lima. ¿Por qué? Corríjanlo. Porque se deben haber confundido, ¿no? En el momento de tipearlo. Ok, continuamos. Dice, la que vive en Lima toma dos microbuses y no se llama Blanca. La que vive en Lima, una de estas dos, toma dos microbuses. ¿Ya? Y no se llama Blanca. Ajá. Ah, ya, no se llama Blanca. Ya, pues, entonces tendría que ser la otra, ¿no? Sandra. Y, claro, y dice que toma dos microbuses. Entonces, ella es la que toma los micros. Listo, check, check. Check acá. No, X. Check. XX. Y check. Ok. Ya está lleno el cuadro. Dice, ¿qué medio de transporte utiliza Sandra para movilizarse? Sandra, para movilizarse, utiliza micro, ¿no? Microbús. Listo. Terminamos hasta allí con las 5. Ahora les doy un momentito para que lo copien. Bueno, en general, ¿no? Entonces, en todos sus problemas hemos utilizado la tabla de doble entrada. No he visto ninguno que sea con tabla corta, lamentablemente. Pero no se preocupen, que todos los problemas deben de salir con tabla de doble entrada, ¿ya? Está normal, teacher. Claro. Y no se va a presentar mayor dificultad. Listo, a ver, les doy un tiempito. Me dicen a quién le falta copiar para pasar a la siguiente. Creo que alcanza tiempo para resolver un problemita más. Muy bien, ¿a alguien le falta copiar? Levante su mano o dígamelo para pasar.
Ya, a nadie al parecer. Entonces, continúo. Ya, a ver, dice, el señor Sánchez tiene 3 hijos profesionales, un ingeniero, médico y un abogado. Sus nombres son Alonso, Diego y Carlos. Ya, colocamos por acá los nombres. Alonso, Diego y Carlos. Dice, las profesiones son ingeniero, médico y abogado. Ingeniero, médico y abogado. Ok. Listo. Dice, sus nombres son Alonso, Diego y Carlos. Listo. Si Alonso no es médico, Alonso no es médico. Listo. A Diego nunca le gustó las matemáticas. Diego nunca le gustó las matemáticas. Podría ser ingeniero. Ah, si nunca le gustó las matemáticas, evidentemente no va a ser ingeniero, ¿no? Diego no va a ser ingeniero. Listo. Y Carlos es el abogado. Listo. Entonces, necesariamente el check acá y el check por acá. Listo. ¿Quién es el ingeniero? A. A de Alonso. ¿Está bien? ¿Quién es el ingeniero? Alonso. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Más tiempo toma hacer la tabla que la resolución. Ya, a ver, si es así, a ver, ustedes intenten el 7 y me dicen qué les sale en estos 2 minutitos que nos quedan. A ver, nos quedan 2 minutos, vayan intentando el 7. Ya, voy tomando la foto de sus libros. A ver, por favor. Sus cámaras para tomar foto del libro, por favor. Ah, ya te salió ya. México, me dicen por ahí. Bien. Sus libros, por favor. Sí, che, estaba terminado de copiar las 6. Ya, un momentito, ahorita lo pongo. 3, 2, 1. Sí, che, ahí... todavía no. Un minuto. Ya, ahora sí. Ya, ahí va la foto. 3, 2, 1. Libros. Ya. Listo, gracias. Ya voy a pasar la foto. Ok. Ahora sí, sigo compartiendo. Ahí está. Listo, nos queda un minutito. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar acá enseñándoles. Espero que se haya comprendido todo y espero ver muchos 20 en su prueba de global. Sí, ha sido un tema sencillo que ya lo han visto varias veces. Bueno, chicos, entonces me voy despidiendo. Ya nos quedan segundos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, hagan sus tareas. Chao. Sí, cuídense mucho. Chao.